This year's senior class speaker is Carlos Perret. Carlos is from Houston, Texas, and is graduating today with a degree in political studies and Spanish. After graduation, Carlos plans to serve as a development analyst and political consultant in Costa Rica. Carlos. Hi, everyone. Queridos graduados y sus familias, a todos les doy la más cordial bienvenida esta mañana. Representa un verdadero honor para mí dar el discurso de graduación en nombre de mis compañeros y amigos graduados hoy aquí. No cabe duda que la educación universitaria fue un desafío que exigió dedicación, talento y resiliencia. El esfuerzo pareció a veces mayor al que podía enfrentar. En ocasiones tenía circunstancias personales, como la sensación de pensar en mi familia, que me agobiaban. Los resultados no siempre fueron los que esperaba, pero terminaron conformando una experiencia transformadora, la experiencia más transformadora de mi vida. A la universidad ingresa una persona, pero sale otra. Ingresa un estudiante ingenuo y sale un estudiante listo para luchar por las comunidades más oprimidas. Sale un profesional listo para enfrentar las adversidades de nuestra sociedad. Todos ustedes están aquí hoy, han cumplido y pueden estar orgullosos. Hace solo 4 años que entrábamos a la universidad, algunos sin saber realmente si esta era la carrera apropiada para nosotros. Y más cuando mucha gente te preguntaba, ¿qué vas a estudiar? Y decías a la gente, voy a estudiar los movimientos sociales. Y te contestaban, ah, pero eso es una carrera. Y te quedabas con una cara de, ¿sí? Ahora nos encontramos aquí debajo de esta carpa, orgullosos por nuestros padres, nuestras familias y comunidades. El diploma que recibiremos hoy no solo lleva bordados nuestros nombres, sino también los esfuerzos de nuestros padres. Le pertenece a mi madre, cuyas lágrimas me inspiraron a seguir adelante. Gracias a mi madre, que constantemente me insistió en no olvidar mis raíces y mi cultura. ya que es eso lo que nos hace ver y sentir más grande que los demás, especialmente aquí, donde somos una minoría. Hoy cumplimos una meta que para muchos había sido solo un sueño hace pocos años. Y por supuesto, no quiero olvidar en este acto de aquellas personas que han contribuido a que esta etapa haya sido mucho más fácil y que nos han apoyado en aquellos momentos difíciles cuando veíamos todo en negro y nos dieron un empujón cuando más lo necesitábamos. Con estas personas me refiero a nuestros amigos universitarios, tanto a los que teníamos antes de llegar aquí como los que acabamos de conocer, que eran los que nos ayudaban y apoyaban cuando teníamos tantos ensayos que no sabíamos ni por cuál empezar, los que nos aconsejaban y pedían consejo en aquel momento de crisis, o bueno, también decirlo, con los que nos íbamos de fiesta un fin de semana, por supuesto, después de haber terminado nuestras tareas, por las Adrianas, Melisas, Lailas, Elijahs, y amigos que fue difícil encontrar, pero será más difícil todavía dejar e imposible olvidar. Hoy sí puedo sentirme triunfante, mirándolos a todos ustedes, rebosantes de alegría por un futuro brillante y a la vez nubloso, y radiantes de orgullo y de lágrimas, tranquilos, a mí también me pasa. Me doy cuenta de que tengo una respuesta. Estoy aquí y he tenido éxito porque soy latino. Porque ser latino me ha enseñado a ser resistente, humilde,
valiente y amable. Tengo que agradecer a la Universidad de Pitzer, un lugar que me ha enseñado lo que significaba ser un latino orgulloso, donde menos me querían. Este fue el lugar donde me topé con culturas latinas diferente a la mía, donde aprendí a saborear mi primera pupusa sin un tenedor. Aquí es donde he conocido a algunas de las personas más valientes y amables de la comunidad latina. Clase del 2018, no olvides quiénes les precedieron y no olviden a quiénes después y a quiénes vendrán después de nosotros. Habrán muchos latinos que pensarán imposible venir a un lugar como Pitzer, porque se encuentran en comunidades donde la idea es impensable. Ahora tenemos la responsabilidad de seguir adelante, pero siempre mirando hacia atrás para ver a quiénes podemos ayudar. Mis queridos compañeros y compañeras, tengo plena fe de que ustedes saldrán de Pitzer y transformarán el mundo. Ha sido mi placer y honor pasar 4 años con ustedes. In life we do things, some we wish we had never done, and some we wish we could replay a million times in our head. I wanted to do something that no one else had done before in their commencement speech. And so I chose to unapologetically give my remarks in Spanish for the Spanish-speaking parents. For the Spanish-speaking parents who have given up so much so that they could be here today, so that we could be here today. We are a community of many languages, and they all deserve to be recognized. The discomfort that some of you may have felt is likely very similar to the isolation that many students of color and first-generation students experience during their time at Pitzer. This is not to downplay the incredible lessons that all of us have gained from our time here. In fact, it was at Pitzer that I discovered my love for vegan desserts and my commitment to social justice. It was at Pitzer that I traveled the world with professors and played an incredible game with Dean Nigel Boyle in Ecuador. It has been here where we have cultivated life-lasting relationships with people from all over, from all backgrounds. As a first-generation student, this graduation ceremony was merely a dream for me. Today, however, I stand here immensely proud to share this moment with all of you. Thank you to our parents, our friends, our faculty and staff. Together, we can be mindful of our future. Mami, lo he logrado. Egresados y egresadas, lo hemos logrado. Sí se pudo. Felicidades.